te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos. Y seguimos aquí en nuestra casa recibiendo amigos y vamos a estar conversando, largo y tendido espero, lo que nos dé el tiempo, sobre un tema que ustedes ya han escuchado muchísimas veces en este programa, que es todo el tema de la Operación Océano, cómo surgió, y ustedes van viendo toda la evolución. Bueno, pues se estrena en Montevideo una obra de teatro que se llama Muñecas de Piel, que tiene que ver justamente con todo esto de la Operación Océano. ¿Quién lo hace? Mi amiga y descerebrada, Marianela Moreno, es la directora, que siempre hace cosas extrañas y exóticas. Pero también parte del equipo es Antonio, que vamos a estar conversando con él en este momento. Antonio, bienvenido, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cómo andás, Fito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien, ansioso, porque además estuve leyendo titulares en el día de hoy y hay un poco de quilombete con el espectáculo. Bueno, sí, la verdad que nos ha llamado la atención y no quisiéramos tener este tipo de situaciones, episodios. Claro. Yo creo que la directora, los actores lo que quisieron es estar ahora ensayando tranquilo para justamente presentarse este próximo 29 de julio y las 10 funciones que vienen, de manera de lo más tranquila, bueno, apostando a la creación, apostando al arte, y no tener que posar la mirada sobre una acción de amparo que se ha iniciado en contra de la obra, en un caso que yo considero de censura previa, ¿no? Es muy raro. Lamentablemente. Es muy raro. Esta obra se basa en la Operación Océano, pero se basa en lo mismo que me puedo basar yo, que ha salido a la prensa, de testimonios, de entrevistas, de declaraciones. ¿Me equivoco? Sí, sí. Está inspirada en Operación Océano. Ajá. No es la obra de Operación Océano. Porque ajá, vos fíjate que si nosotros hiciéramos la obra de Operación Océano, tenemos que subir arriba del escenario a 33... acusados, 33 formalizados, 20 víctimas. Y no tendría final. Fiscales. Y no tendría final porque todavía no terminó. Bueno, por supuesto, 4 fiscales, claro, 2 abogados, es decir, habría arriba de la escena 200 personas. Sin embargo, van a haber 3 personas. Claro. Álvaro Armanugón, Mané Pérez y Sofía Lara. Tres personas que representan ese mundo que claro, se generó ahí a través de esta operación. Recordemos, es una operación que inicia la Fiscalía de Delitos Sexuales a raíz de una muerte. Bueno, se inicia con la muerte, o aparece una chica muerta, pero lo que desentraña allí es todo un aspecto de abuso sexual de menores por parte de gente, bueno, muy poderosa en algunos casos. Adulta y poderosa. Adulta y poderosa. Exactamente. Con menores. Exacto. Esa es la línea roja que yo digo que no hay que cruzar. Exacto. Que es la que separa, de alguna manera. Exacto. Esto es un producto artístico, además. Absolutamente. Esto es ficción, y por todos lados. Es como, a ver, yo siempre digo, Bodas de Sangre, por ejemplo, la emblemática obra de teatro de Federico García Lorca, se basó en la realidad. Sí, claro. Se basó en un hecho de sangre que ocurrió. Las obras de Florencio Sánchez también se basaban en la realidad. En general, todo el arte se basa en cosas de la realidad. El arte contemporáneo, sobre todo, utiliza este mecanismo de creación o de recreación luego, las series que nosotros vemos. Todo. Quizás lo que puede haber sorprendido a alguien es que fuera tan pronto, que todavía no está todo este tema de la Operación Océano terminada y ya haya un colectivo artístico trabajando en ese tema. Pero, a ver, también hubieron otras obras de teatro anteriores a esta que trataban la misma temática y tampoco se daban nombres ni fechas ni anécdotas exactas de la realidad, ¿me explico? No, acá lo que se toma es, además, es lo que está en miles de metros en la prensa, todos los diarios de circulación nacional, los semanarios, las publicaciones, los portales han hecho eco de esta situación, los canales de televisión a través de sus informativos han hecho informes, los informativos, programas en particular, o sea, como el tuyo, por ejemplo, claro,
Se han escrito dos libros sobre el tema, o sea que ha sido una cantidad de información que se ha volcado y es sobre eso lo que está realizada la obra. Exacto. No solamente sobre eso, porque nosotros hicimos un trabajo de investigación previo, muy, muy, muy detallado, con muchas reuniones. Por ejemplo, nos hemos reunido con todos los policías investigadores de delitos complejos, Interpol, fuimos con Marianela, nos reunimos allí, eran como 8 policías que nos recibieron, por cuenta y orden, yo le había pedido la entrevista, por cuenta y orden del exministro Jorge Larrañaga, fallecido, que él ordenó que nos evacuaran todas las consultas que tuviéramos sobre el caso. Por ejemplo, claro. Nos reunimos con el fiscal de corte, nos reunimos con la fiscal del caso, Darimia Viera, con la unidad de víctimas de la fiscalía, nos reunimos con una de las víctimas, nos reunimos con uno de los acusados. Es decir, acá se hizo un trabajo de investigación previo de campo para que no quedara nada librado al azar. Y después volcamos todo, tuvimos arriba de la mesa toda la información que se estaba generando en ese momento en los estrados judiciales y lo que estaba saliendo en la prensa. Y a partir de ahí, Morena fue escribir una ficción, claro, porque de eso se trata. Claro. Es una ficción, claro, basado en hechos que han ocurrido acá en Uruguay, lamentablemente, ¿no? Y además es un tema que la sociedad uruguaya acostumbra a mirar para otro lado, acostumbra a ser cómplice con el silencio de la cantidad de abusos que hay en este país a los menores de edad, impresionante, que los tenemos asimilados como normales. Es patético. Sí, totalmente. Es patético. Yo hace un tiempo, siempre cuento, hace un tiempo hice un informe para Código País, que era un programa de televisión donde yo trabajaba, sobre un caso que ocurrió en Nueva Palmira, pero eso fue un informe periodístico, claro, donde un padre entregaba a su hija a los camioneros que estaban allí en la explanada esperando la carga, descargar para el puerto, a cambio de la carga de la garrafa, por ejemplo. Exacto. Eso ocurría acá en Uruguay, ocurría en el puerto de Nueva Palmira. Pero hay otros casos. Karina Núñez ha contado ella miles de veces que ella se inició en la prostitución siendo menor por un yogur. Sí. Sí, pero acá, o sea, la sociedad no mira para otro lado. Por eso está bien que el teatro sirva como ese vínculo para poner el tema sobre el tapete, para que la gente lo hable, para que la gente lo discuta, para que la juventud lo empiece a ver como algo que no está bien, porque para la gente mayor parece que no es tan grave. Es cierto lo que tú decís. Es necesario que el arte tome aspectos de la realidad, si no estamos liquidados. Exactamente. Muñecas de papel, ¿en qué sala va a ir? Muñecas de piel. ¿En qué sala va a ir y en qué días y horarios? Contame todo. En la sala, se estrena el 29, sí, jueves 29, en la sala Hugo Balzo, del auditorio Adela Reta. Va todos los días, salvo los lunes, a las 21:30 horas, y salvo los domingos, que es a las 19:30 horas. O sea que va de martes a domingo. Sí, señor. Ah, qué bueno. Son 10 funciones. Qué bueno. Entonces hay 10 oportunidades para ir a ver este espectáculo, Muñecas de piel. Ay, el nombre se me entranca todo. Allí en el auditorio del Sodre, un espectáculo que pone sobre la mesa, pone sobre el tapete esta temática que tanto negamos los uruguayos y barremos abajo de la alfombra. Sí, yo les digo que estamos con aforo limitado, como tú sabes, 30%, van a ser 90 butacas por función, así que hay que apurarse porque ya las primeras 2 o 3 funciones ya están agotadas. Bueno, pero capaz, tengamos la esperanza de que capaz que en estos días se agranda un poquitito el foro, porque ojalá. En los gimnasios lo van a aumentar. Ya estuvieron hablando hoy de que lo van a aumentar un poquito más, bueno, al 60, capaz que pidiendo que estén vacunados, no sé, pero bueno. Recemos para que, no, recemos, yo no soy religioso, esperemos que haya una granda. Sí, señor, ojalá sea. ¿Hay antecedentes de una censura de este tipo? No, lo que hubo anteriormente en teatro, si yo no recuerdo mal, era una obra de Jorge Moris, que se le cuestionó el nombre
de la, del espectáculo, el nombre, ni la temática ni nada, solo el nombre, que era orientar a la patria. No, mirá, antecedentes, yo te voy a decir algunos antecedentes que yo estuve recopilando. Ah, a ver. En agosto de 1986, por orden del intendente de Montevideo, Jorge Luis Elizalde, fue bajada la exposición de Oscar La Roca. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás de eso? Por los desnudos, sí. Y se repuso eso en la Biblioteca Nacional por orden de la ministra de Cultura de la época, la doctora Adela Reta, justamente. Es verdad. La que lleva el nombre de la sala, que estamos en el mes de Adela Reta. Es verdad. En 1996 se censuró la canción del Cuarteto de Nos. La de Artigas. El día que Artigas se emborrachó. Sí. Y al final terminó en que era prohibida para menores de 18 años. O sea que cuando la iban a cantar, tenían que pedirle la cédula a todos. Qué vergüenza. En el año 2010, el trabajo del fotógrafo Juan Ángel Urruzola, sobre los últimos días de su esposa, una serie que retrató, que hizo con sus hijos, sí, que se llamó Chaubea, premio de adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales, sí, fue retirado también por una acción de amparo y repuesto luego que la justicia, el Tribunal de Apelaciones, le diera la razón, que era un acto creativo. ¡Ay, qué vergüenza! Y esto fue un fallo que se convirtió, digamos, en una referencia para el tema de defensa de la expresión. Y en el 2016, ay, más que recordarás al artista aquel plástico Julio Sosa que pintó a Mujica y a Topolansky en el Paraíso, desnudos. ¡Ay, sí! Una obra llamada Génesis. Es verdad. Bueno, fue retirada la obra de la Galería de Arte ilegalmente porque no me dio ninguna medida judicial ni nada, fue la policía y la retiró. Y finalmente el último caso fue en el teatro con una obra llamada Cuba, sí, la gringa sí, teatro, que hubo amenazas, amenazas y decidieron sacarla por las dudas. Así qué que brutal. Esos son hechos que han ocurrido en democracia. Y y te faltó el que yo te dije, el Desmoris, con Uruguay es la patria y la cumbre. Bueno, el Desmoris también, o sea, sí. Me acuerdo del pasacalle ahí en Boulevard y Boulevard, hasta el día de hoy. Te lo juro, qué bronca me dio, bueno, Antonio, tendríamos horas para seguir hablando. Un beso apretadísimo a Marianela y al elenco, porque son de ese tipo de trabajo que no es un teatro común y corriente, es un trabajo de experimentación, de prueba y error, de taller de verdad con los actores. Está muy bueno, por eso tengo mucha confianza en Muñecas de Piel. Dale. Muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estos minutos. También. A ti, por favor, gracias. Nos vemos en cualquier momentito. Chau. Ay, qué tema. Yo creo que lo que sorprendió fue eso, que fuera tan inmediato, o sea, que todavía no está terminado, pero así como él bien decía, ya hay dos libros respecto a este tema. Y también en otras situaciones, incluso ponele el tema de Sendic, también antes de que terminara toda la investigación había un libro. Hay un montón de cosas que uno deja pasar. Estas saltan cuando, bueno, alguien saltó. Ajá. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, creo. Y volvemos. Yo ya estoy muriéndome de hambre. Quiero que lo sepan. ¡Ya volvemos! Hay más día para vos. Un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte. Yo no quiero limusín, ni un chaleco de globos, ni la sin micrófono en feliz, ni un palacio con pagodas quiero yo. Yo no quiero ver que aquí.